can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. A la niña, no le gusta a la niña, no le gusta a la niña la empatilla. Espérate, voy a poner más ahí. Pues bueno, familia, por aquí estamos ya preparando. Estamos preparando ahí el coalillo de los tres con los tres anzuelos. Aquí tenemos el que siempre usamos, que es del 0.35 en esta ocasión, porque como estamos aquí en piedra, siempre me gusta el hilo un poquito más gordo. Voilà. ¿Cómo se quiere algo? Este es el último y vamos. Ahora os enseñamos cómo hacemos el coalillo. Y muy largo, ¿eh? Más cortillo. ¿Ah? Aquí más o menos. Ahí va a hacer corte. ¿Verde ahí? Ahí. Espera. Ahí. Haz la largura. Pues bueno, vamos a ver. Como lo hacemos nosotros, el coalillo de tres anzuelos. Así, ¿no? Ahora te toca a ti. Estamos bonito. Aquí a la sombra porque no ve, ahí con el sol. Y yo le quito su gafa, pues ya ves tú. Pues nada, tres anzuelos empatillados. Este hilo más cortillo, este más largo que es el que va a ser principal, y este también más cortillo. Pues el largo lo metemos en medio. ¿Ves? Este es largo, el corto y otro corto. Ahí. Pues nada, esto es muy sencillo. Esto lo pillamos aquí. ¿Ves? Ponemos los tres así y ya hacerle un nudo. Ahí. Este también. Todo. Ahí. ¿Ves? Es un nudo simple y muchas veces me gusta hasta hacerle, darle otra pasa, otro. Para que tenga doble. Ahí. Ahí va. Lo arrimo una milla para acá, para el anzuelo, ¿ves? Y ya nada más apretar. Ahí. Y ya voy apretando de uno en uno. Este, por ejemplo. Ahí. El otro. Que estoy nervioso ya, que estoy ya frito de echar. Ahí. Y el que me queda también apretado. Ahí. ¿Ves? Mira cómo se quedaría. Ya quedan los tranzolillos con el de este. Se queda, deja de mover. Y ahora, ya los dos hilos más cortos, pues ya ves, estos que son más cortillos. Hay que cortarlos. Ya se cortan. A ver, ¿qué serían estos dos? Los chicos. No, no, este grande. Es largo. Vale, pues estos dos. Ya está. ¿Ves? Estos dos no arra, ¿ves? Le di un poquito de. ¿Ves? Ya se queda el largo. A ver, espérate. Y ya se quedan los tres ahí. Quietecico. Es que estoy nervioso ya. Porque ya es la hora de. Que se mueve más, vamos. Vaya, aquí otra laza ahí ya, que luego es para meterlo en el merillón. Eso sí lo corta. ¿Ves? Y nada. Esto también aquí cortado. Y ahí se quedaría, esto es lo que va al merillón, que es lo que quito y meto aquí para poner las sardinas. Espérate, ahí se quedaría ya. Pues nada, ahora ya vamos a meter
Mira. Sardinita. Yo es que vengo al puerto que di siempre con la sardina. Ah, por los jurelillos. Venga, vamos a meter ya, vamos a meter ya sardina. Hola, vamos. Bueno, ya estamos por aquí preparados ya para meterle. Vamos con una aguja de... Espérate, que la sombra de... Ahí va, aguja de sardina. A ver, ponte por aquí. Donde se vea mejor. Es que como lo da, como está ahora mismo orzado ahí detrás. Bueno, vamos a ver si así. Pues nada, esto yo lo que hago es cortar la sardina por la mitad. Corto 4 o 5 sardinas. Madre mía, cómo corta las tijeras. Es la última nueva, ¿no? Como nota que son nuevas. ¿Y dónde he puesto yo la aguja? Aquí. Nada, y esto ya pues con la aguja, como si ensartáramos una sardina normal y corriente. Bueno, vamos al cobalillo. Ahí. Esta la dejo ahora así, porque ahora voy a por ella. Y ahora el trujillo de corcho. Ahí está. Y ahora está ya, ¿ves? Pues con los tranzuelillos los vi colocando. Ahí. Aquí le hago un nudillo aquí en la cola para que aguante un poquito más. ¿Ves? Ahí sería. Este es el sistema que yo aquí pesco. Vamos, que ya lo conoceréis mucho. Para la palometa, los jureles, las caballas, en fin. Pues nada. Ayer estuve aquí un rato y no vea, me llevé medio cubo de jureles. Vamos a ver hoy cómo está el día. Venga. Y el montaje también, pues muy simple. Un plomo de este normalico de, que tenía por ahí en la casa, por si se pierde, pues urfe. Y aquí le metí un trocillo de hilo, ¿ves? Con un merillón. Para no tener que estar quitando, cortando el hilo, ¿ves? Le pongo un trocillo de hilo con el merillón. El hilo de 35, ¿no, niño? Esta es la gameta del 35. Y ya está. Enganchado. Ahora, ya estaría. A tirarla. Ahí vamos. Vamos a ver cómo se da el día. Working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind and sometimes. Nada, por ahí tenemos ahora ya entrando los barcos. Que esta es la hora que más me gusta, que es cuando empiezan a echar las sobras de los pescados y todo eso. Y se engúa todo eso y aquí es cuando empieza a entrar. Ya los jureles, las caballas. Esta es la mejor hora que me gusta a mí. Ya empiezan a entrar los barcos. Y nada, aquí la tenemos ya. Yo te lo estaba llenando de pipa. Anda. No falla. No falla, esta hora no falla. ¿Qué atrapo? Ay, o sea, me llena el cubo ahora, ¿vale?
Espérate, hay falta una bolsa. O nada, mira, ¿ves? Por aquí lo tenemos ya primero. Que está vivo. Ay. A ver, controla. Pues nada, había. Y estos medianillos salen muchísimo más gordos. Vamos a ver, se anima a ver, ya entras primero. Ahora lleva un minuto echar la caña. Cada vez lleno agua. Venga. Anda. Que venía dando huerta, yo, ¿cómo pesa esto tanto? Ya decía yo, vea esto que no trae nada. A por la siguiente. Otra. Uy. Ya no para. Otra más. Ya no para, ¿eh? Ya están ahí, ya están ahí. Tu madre de bancha de pescado. Y no dura ni un minuto, ¿eh? Ya, a ver. Mira, ahí va. Quiere sacar ella ahora uno. Vamos a ver, porque ahora la he tirado y se me ha caído el corcho. Es que está muy lejos, me la tienes que saltar. Ya, si ahora cuando piquen te la doy. Por lo menos para grabar un poquito ahí en el agua, cómo se ve el pescado y... Mira cómo tenemos el agua. Está como una balsa de aceite. Y nada, yo que vamos a ver. Porque... La ha lanzado y se me ha caído el corcho. Bueno, vamos a ver. Ahora lo va a sacar la niña. Ahí picada, pero no se aprecia mucho. Venga, la vas a sacar tú, ¿no? Pues nada, venga, gente, vamos a alargársela a la caña. Toma. Vamos a ver si viene algo. Ahí. Ahí viene algo, ¿no? Ahí ves. Que están picando y están tirándole muy, muy despacito hoy. Como venga el ventecillo este, ya no. ¿Viene algo? Sí. Espérate. Ahí. Ese es bueno, ¿eh? Urelillo bueno. Aquí lo tenemos. Cómelo. Ahí se cae. No se cae.
Ahí está. Un relillo bueno, ¿eh? Creo que no quiero tocarlo mucho porque mira dónde viene del filo. ¿Qué te digo? ¿Pues anda? ¡Hala! Venga, vamos a seguir. No falta de cortar más, sardina. Ahí. Ahí, que me gusta a mí esta pesca. Vaya que me entretiene a mí esta pesca. Y luego llega reventado. Ahí lo tenemos. Ay. Nada, lanzarla. Hola. Ahora me la deja. Vamos a por otro. Ya, ya. Le tiré yo mejor que tú, ¿eh? Le he tirado mejor. ¿Sí? Ahora que no. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Que muchas veces vienen para acá, para tierra, ¿sabes? Y no se nota. A ver. Pues nada, tarde entretenida hoy. Está más pequeñillo. Vaya. Como la has tirado más cerca, pues más pequeña. Claro, claro. A ver si nos desuelta. Este es más pequeñillo. Sí. Al agua. Tiene que salir más. Más grandecilla, ¿no? Más gordito. ¡Hala! Ahora está, la sacas tú, ¿no? Sí. Oh, hay encaramarlo harto. Vamos, vamos al lío. Está la tarde entretenida. Trae. Bueno, familia, aquí estamos. Mira, mira, justamente con el zoo. Pero bueno, vamos a ver si podemos enfocarlo aquí en el agua. ¿Qué se tira? Trátelo por aquí que se pueda ver. Míralo, ahí viene. Trátelo para acá. Ahí, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy. La gente, perdona, es que por aquí es muy complicado de andar y luego. Mira, ¡hala! Por eso tiraba. Pa, madre mía. Una boga. ¡No! Por eso no. Me tiraba, ya decía yo, es que no. ¿Cómo dice? Madre mía. Pues nada, ya la boga. Han salido ya, pues. ¿Para qué decir? Madre mía, tío. Ya lo que come, boga, boga, jureles. Vamos a ver, quiero entrar uno más. Pues nada, vamos. Vamos a ello. ¿Será otra boga? ¿Eh? ¿Qué pinta tiene?
Menos más. Sí, menos más, dice. Ay, que no lo veía bien con el... Otra. O le dice. Otra cagona. No lo veía bien. Ahora es que esto ya no le da tiempo ni a comer el otro pescado. ¿Qué va a dar tiempo? Ay, anda que no han entrado rápido. Ah, espérate que ahora te falta los jureles. Los jureles, no, mierda, son mí. ¡Qué ruina! Ay. Han salido cuatro nada más. Ahora ya no deja comer las bogas. Ya. Pero bueno, vamos a seguir a ver. Bueno, ¿qué? Un besuguillo, ¿no? Están aquí, entre los besugos y la... Ahí está. Ya entre los besugos y la boga ya no deja comer al otro pescado. Ahí está. Bueno, ya está. Es que esto es como mucho una hora y ya entra este pescado y la boga y ya estás perdido. Así que nada, ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿Puedes? Ahora. Ahí está. Venga, al agua. Y se va a otra balanzuela, lo sabes, ¿no? Y ha salido la misma boga ya 5 veces. Pues nada. Venga, otra vez a encarnar, ¿no? Se ha hecho todo un ratillo, pero que ya está la cosa. Venga, vamos a ello. Ese sí. Ha salido ya. Es gordito. Después de salir por lo menos 7-8 bogas. Bueno, qué pedazo de ura. Pues nada, estoy ahora sin corcho ya, porque cada vez se me cae el corcho y ya no le pongo. A cada por tres, dice, dame otro. Ahí. Ala. Urelillo bueno. Es ese gordo, ¿eh? Pues nada, vamos a seguir. Venga. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just